Aquí tenemos a Herminio Revilla y él nos va a hablar un poco de él, de los años que llevas haciendo esta preciosa labor. ¿Eres de aquí, para empezar, eres de aquí, de Villa Bellaco? Bueno, Lidia, no, Lidia, pues, efectivamente. Yo nací aquí en esta humilde casa. Estaba de forma distinta a lo que está ahora. Hace ya tantos años que ni me acuerdo. Aquí estuve mi vida un poco. Aquí nací, lo poco que sé lo aprendí en un colegio de maristas de Barrero, Santullán. Después por la noche empecé a asistir a una escuela de artes y oficios, me inclinó mucho a la electricidad y luego ya bajé a Aguilar y he estado pues toda mi vida en Aguilar de Campo trabajando en la desaparecida Fontaneda en la parte eléctrica. Bueno, y eso es más o menos. Después, esto, lo que me has preguntado, lo que vamos a ver aquí. Mira, de este museo empezaron a hacer en Aguilar, por supuesto, hace más de 60 años. Wow. En el sótano de que actualmente tenemos la casa donde vivimos. Ahí empezó poco a poco a crecer y ha ido evolucionando a lo largo de toda una vida. Primeramente estuvo en Aguilar, en ese sótano, después lo tuvimos en un local comercial en la calle Pesquera. Y ya por último, bueno, hubo unos ciertos, se subió a Barrero de Santullán, ahí estuvo una serie de años. Y yo por último, pues está instalado aquí en el sitio donde yo nací. Porque la colección ha ido ampliándose de tal forma y manera, bueno, no obstante que todavía esto resulta ya un poco pequeño. ¿Por qué? Porque yo no he parado de hacer cosas durante toda mi vida. Me llaman la hormiga, sí. Soy una persona pues que mi sala de estar es en el taller, y luego pues hay que decirlo todo, he pillado con una mujer que me ha aguantado. Pero o sea, que aparte de esto, yo creo que es conveniente que se sepa, yo nunca he visto un partido de fútbol, ni una corrida de toros, nunca he hecho una partida en un bar porque no sé cómo se juega, y soy más raro que un perro verde, suelo decir. Mi sala de estar, que es en el taller. Y luego otra de las cosas que siempre tuve muy en cuenta, aproveché todo tipo de madera que cayó en mis manos, nunca me gustó copiar de nadie ni hacer una cosa repetida. Las maquetas son copias. Y luego también tengo que añadir, gracias a los conocimientos que tengo de electricidad y electrónica, pues he conseguido el funcionamiento de estas serie de maquetas que vamos a ver a lo largo de la instalación, en dicha instalación. Pues Herminio, sí, dime. Guíanos por donde quieras empezar. Vale. Empezamos en la calle. Desde donde tú quieras, bueno, que la gente lo conozca. Empezamos en la calle. Bien. Museo Herminio Revilla, que es como me llamo, Arte en Madera y Movimiento. Para justificar lo que acabo de decir, hemos visto ahí avanzada algo parecido a un escultor junto al muro, junto a la pared. Representaría la escultura, luego el movimiento. Para que exista un movimiento, la representamos con un martillo pilón. Ahora nos acercamos aquí y observamos un roble centenario, que en la parte de arriba hay una hélice que la mueve el aire. El signo más y el signo menos, muy importante para lo que aquí vamos a ver. Alrededor del tronco hay una serie, primero hay dos manos esculpidas, una transmisión mecánica. Y alrededor de él hay una serie de herramientas que habitualmente el ser humano tiene que utilizar para hacer los trabajos. Tenemos el signo más y el signo menos. De forma horizontal, ahí en la pared, tenemos colocados dos troncos con una serie de piedras blancas. El tronco más corto nos representa, tiene una serie de símbolos que nos representa el átomo, o sea, la importancia del átomo o el día. Y el más largo tenemos una serie de energías necesarias para producir ese décimo, que puede ser el aire, el carbón, el agua, el gasoil, etcétera. Y ahora con esto poco que hemos visto ya entramos dentro. Perfecto, vamos allá. Pero siempre representando la importancia del átomo, la importancia de la electricidad y la importancia de todas esas energías para producir. Desde mi joven me quedé así. Y a través de espejos me quedé así. Y a través de espejos traté de hacer mi autorretrato, mi reproducción. Creo que lo conseguí. Con un comentario que digo con relación a lo que hemos visto. Y aquí digo, y ya, cuando empezamos a saber valorar todo lo que nos rodea, observamos que lo más importante ya lo tenemos, que es pues, la madera, la materia, madera, piedra, hierro, etc. Entonces, solo nos queda que nuestro cerebro transmita a las manos esas que está en ese tronco, utilicemos las herramientas que hay alrededor de él
y hagamos los trabajos que espero sean de vuestro agrado. Estamos en la parte norte de la provincia de Palencia. Entonces, ¿qué es esto que tiene? O sea, tiene mucha relación con la minería, o tuvo. ¿Qué nos recibe? Nos recibe un minero. A lo largo de la instalación vamos a ver una serie de esculturas que la mayoría de ellas traté de dejar siempre como base el tronco donde han nacido. Que sirva como ejemplo el tronco que estamos viendo. Aquí vemos la reproducción de un minero hecho en un tronco de madera de olmo, todo ello siempre en una sola pieza, base y todo incluido. Naturalmente, esto que se mueve va de por parte. Seguimos. Esto relacionado con la estructura, luego movimiento. Para que exista movimiento hace falta siempre una energía o viceversa, no vamos por entrar. Hacemos esto, ya vemos que hasta a través de este movimiento, cómo empezamos a generar una corriente eléctrica. Lo mismo hacemos con esto. Ahí digo, arte igual a, para mí que es una cosa bien hecha. Luego el arte puede tener imaginación, creatividad, fantasía, belleza, maña, habilidad, en fin. ¿Dónde se encuentra este museo? En una lancha que yo pillé por aquí, se me ocurrió hacer el mapa de España y Portugal, y más o menos se encuentra por esta zona. Una serie de piedras, solamente yo hablaré de las que yo considero más importantes. En esta, por ejemplo, se me ocurrió hacer la cabeza de un águila, ha hecho un nido y tiene 4 huevos, siempre está hecho en la misma pieza. Este llavero me le regaló este pulgarcito. Como ves, es un llavero, estos de bolsillo. Ya tenemos la llave en la entrada del museo. Bueno, pues va siguiendo. Imaginación, creatividad, fantasía. Aquí digo, fuma, pero no tires por las colillas, hombre, que hace mal efecto. ¿Por qué se me ocurre hacer esta tontería? Alguien me dio esta pieza, un amigo, y me dijo, mira, la iba a quemar y me acordé de ti. Tú puedes hacer algo, no la toque. ¿Qué se me ocurre hacer? Un cigarrillo de madera. Aquí vemos dos piedras, ahí vemos dos piedras, ahí vemos más piedras. Aquello de imaginación, creatividad, fantasía. Un roble, estando verde, con raíz. Me hago con él, estando verde, se me ocurre hacer esta figura, puse aquí unos separadores. Pasaron durante un tiempo de año y medio, 2 años, se secó y ya quedó de por vida la figura que estamos viendo aquí. Hojas y pétalos, el título. Esto lo he hecho hace muy poco. Antes de existir el tractor, el ser humano tuvo que buscarse la vida, se acostumbró en el mundo rural, pues para mover el arado romano o el carro. Aquí vemos pues dos calaveras de dos vacas, con el famoso yugo. Ahora hay que hacer el labrador. Como esto está en la calle, aquí se deteriora porque llueve y nieva. Aquí no emplea mucho tiempo en ello. ¿Y qué es lo que falta de esta escultura? Que el propio visitante no lo imagine. ¿Qué tiene este labrado? Pues tiene la famosa rejada. ¿Qué está compuesta? Pues un palo que en uno de esos extremos llevaba una punta que servía para pinchar las vacas. Y luego la parte de abajo es la famosa rejada que utilizaban pues, para limpiar las hierbas o tabones que se pegaban en el famoso labrado romano. Bueno, pues seguimos avanzando. Hay por ahí cosas que no lo voy a comentar, simplemente. Pues los hay por ahí en los comentarios. Este, por ejemplo, la de la derecha es mío. A continuación, aquí estamos viendo otro tipo de escultura de estas modernas. Yo esta la titulo de más a menos. A mí esto habitualmente no me dice nada, porque no, pero bueno, son trabajos que, en fin, porque haya variedad. Hay que tener en cuenta que siempre tuve la idea de crear un museo, de hacer un museo. Entonces, aquí vamos a ver pues cosas diferentes. Aquí se pone un carro. Aproveché una de sus ruedas. Cuento, coño, que si tiene 12 radios. Con varilla de cobre se me ocurrió hacer los 12 números romanos. Como vemos, esto gira, traté de hacer un juego. Y saber lo que traté de representar con esto. La reproducción del famoso árbol, que fue uno de los juguetes que tuvimos en nuestra niñez, con su correspondiente manilla. Por supuesto, a lo grande, a lo bestia. Ya empezamos a ver dos pequeñas tallas en madera de olmo. En una de ellas, solo para hombres. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se descubre aquí? Claro. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Venga, luego vamos a verla. Mira. Vamos. Aquí vamos a ver. Ya esto no necesita explicación. De una sola pieza. Otro roble centenario. La importancia de la energía hidráulica. Fuéramos a representar la energía eólica. Aquí vamos a representar la energía hidráulica. Vemos unas pequeñas canalizaciones, los chocos de una mini tubería y estas se ponen en funcionamiento. El funcionamiento del sistema. Hay una pequeña motobomba, coge la parte baja, la transmite a la parte alta y siempre es que mujeres. No se ve ni un solo cable por ninguna parte.
¿Cómo lo cierra esta bobina? A través de electricidad, ondas electromagnéticas, carbutando la ciudad. Aquí vamos a ver la reposición de pescadores y cangrejos. Igual que el minero, es una sola pieza. Aquí para mujeres. Vamos a ver qué se descubre por aquí. Abrimos solo la puerta para mujeres. Y mira lo que se me ocurrió poner. Y dije, es un tema difícil y muy delicado, pero estamos en ello. Ole, sí señor. ¿Vale? Luego mira, esta la puedes poner. Cuando yo hice estos dos trabajos, traté de reproducir a mis padres. Mis padres fueron agricultores o lavadores y estuvieron aquí en esta zona hace unos 60, 70 años, como podrían aislar todas las eras que hubo allí junto al cementerio antiguo. Y bueno, ¿qué vamos a ir? Pues ya ves, la representación de dos lavadores, siempre es en hechos base todo, en una sola pieza, naturalmente esto va a venir por parte. Y luego vamos a seguir a Herminio, porque queda mucho por ver. Mira, la energía es otra energía, la solar. Una batería, pertenecía a un coche. Hay una célula fotovoltaica en la parte de arriba, le pulsamos un pulsador y vemos un movimiento. ¿Quién genera ese movimiento? Una energía solar que está almacenada ahí. Y luego mira. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Esto es muy importante. El aire podría un hélice como esta. Ten en cuenta que este es el famoso corral, los patios de las energías. Están representadas la importancia de la electricidad. En fin, el aire movería una hélice como esta. El carbón daría fuego, calor. El agua nos movería una turbina de molino harinero como sería ese. Y ahí tenemos un pequeño motor de gasolina, de aquellas motos de 49 centímetros. ¿Quién movería ese motor? La gasolina. ¿Con qué fin? Con el fin de producir electricidad. Yo sé no. Aquí hay una pequeña colección de válvulas de aparato de radio, desde las primeras que fabricaron hasta las últimas que dejaron de acero. ¿Cuándo fue esto? En 1947 en Estados Unidos. En España, como la actual, llega un poco más. Vamos a pulsar y mira, por arte de magia, vamos a ver cómo esa hélice se va a mover sin haber aire. El carbón daría fuego y calor. El agua movería una turbina como esta. El motor de gasolina veríamos un funcionamiento de esta manera. Y aquí tenemos esta pequeña colección de válvulas de aparato de radio. La vemos todas en funcionamiento. Cuando desaparece, pero lo vemos transistor y lo ha justificado, pues con estos dos transistores, a lo bestia, a lo grande, el famoso microprocesador, circuito integrado, y así. Y ahora con este poco que hemos visto vamos a empezar a ver el museo. Y ahora ya vamos a ver el museo. Y aquí hay pues cosas siempre relacionadas con el tema que tienen relación con el tema de la electricidad, la electrónica. Y ahora ya vamos a ver el museo. Sígueme, Lola. Y con la buena combinación de los sonidos apareció la música. Mira, Cuti, que se ha muerto con hace poco, Juan sobre el Tarragona. Thank you.
Por correspondencia, por correspondencia. Don Herminio Revilla. Y mirad qué homenaje a las trabajadoras de la galleta Aguilar de Campo. Qué pasada. Qué impresionante. ¿Qué os parece? Hola, buenas. Me pregunto si alguien sabe lo que es esto. ¿Has visto esto? Ahí va. ¿Tienda de don Alfonso? Dígame. Hola, buenos días. Soy la señora de Castillo. Mire, necesitaba que me enviase dos cajas de María Fontaneda. Pero si mal no recuerdo, usted se llevó... Sí, el otro día. Pero usted no sabe cómo desaparecen las galletas María Fontaneda con unos niños como los míos. Pues nada, señora. Ahora mismo se las mando. Y que sus hijos sigan conservando tan buen apetito. Recuerde, solo hay una auténtica María rica, crujiente y ligera de Fontaneda. De Montoya el sábado. Ahora tras cerrarse la rodilla a finales de año. Este está en funcionamiento y tuve la tengo la suerte de tenerle. Este aparato de radio estuvo instalado en el hostal comercio en la fonda llamada del Aguilar de Campo. Y aquí iba el pueblo en aquella época. Aquí iba el pueblo, mucho de la gente del pueblo a escuchar los partes de guerra. Cuando se hizo la guerra civil, tengo la suerte de tenerle y estar, que todavía se conserva y está en funcionamiento. Igual que este, hay por ahí otros que más o menos tienen... ¿Por qué? Porque yo me diplomé en radio y después me dediqué a salir después de salir de Fontaneda, con una bicicleta iba recogiendo aparatos de radio y los iba reparando. ¿Cuántas vueltas y pasé no habría subido al Castillo de Aguilar y a la Peña del Ter para tratar de escuchar una emisora a través del aparato, famoso aparato de Galena? Este es el aparato de Galena. Nunca lo logré porque las emisoras de onda media, frecuencia media, no existía, están muy lejos del pueblo, claro, no se cogía. Emilio, me habías enseñado hace un segundito a aquello, la mina. Dice, me has dicho, tu madre, la mina... Sí, igual que yo le conocí, igual que yo. Este es un lugar, yo por aquí, esto estaba instalado en la escombrera de famosa de Barroso, a la entrada de Barroso Santiago, en la parte izquierda. Yo por aquí iba al colegio, me acuerdo perfectamente su funcionamiento, estaba constantemente en función, día y noche. ¿Qué era esto? Un lugar donde tiraban el escombro que sacaban de los lavaderos. ¿Cómo lo llevaban? Porque esta manera con una vagoneta. Y a través de los años se hizo una gran montaña. Después, en la técnica de Velilla, se lo han llevado, lo han hecho kilovatio, hombre. En aquella época, aquellas pobres mujeres que se quedaban viudas, protegidas, cargadas de hijos y desprotegidas de aquí, ¿qué las quedaba? Coger el famoso cuébano, son dos tallas que hice de madera de manzano, el famoso cuébano, y venía aquí a la rebusca del carbón. Luego se tiraban el día entero para llenar ese carbón y después iba a ofrecerlo por las casas. E incluso bajaban en el tren para venderlo por las puertas en las casas en Aguilar. Esto es la triste historia de la famosa esa escombrera que estuvo en la parte izquierda de la entrada de Barroso. La gente, el padre de mi madre, toda la vida en la mina, pues, minero, pues mira, minero. A tu madre le da ilusión. Sí. A mí me,
¿Qué tipo de trabajo me gusta a mí? A mí me gusta lo que estás viendo ahí. Yo copié de Miguel Ángel. Mientras yo uso el calcetín, podía ir echando los vectores. Le dije, habitualmente en una pareja, ¿quién manda? Suele proponer ella. Entonces, que está volviendo ahí un pescador de cangrejos. ¿No ves el saco con su... Y aquí tenemos a ella, costurero, con el, aquella, para repasar aquellos calcetines. Zurcir. Entonces, aquí lo vemos como... Ahora, coge un troco de una sola pieza de madera y empieza a hacer, quita todo lo que sobra y empieza a hacer, a dejarlo de una sola pieza, a dejar estas caras de aquí. Digo que a mí me gusta este tipo de escultura. Desde aquí invitamos todo el mundo que venga a visitar el Museo de Herminio Revilla, porque es que es una auténtica maravilla, es impresionante. De la edad de mi padre, ¿qué años tienes? Papá va a cumplir 85, creo. Un poco más joven. Yo recuerdo de tu padre, bueno, era un chavalote, con aquella moto, pero que tenía... Pero ha sido un dandy tu padre, hombre. Hombre. Sí, tu padre es un poco mayor que yo. A ver si un día bajas por Aguilar y coincidimos. Debe hacer 80 años ya. Los próximos que cumpla son 80 años ya. Sí. Y he estado pues toda mi vida en Aguilar. 80 años, no ha descansado nunca, como nos comentaba antes, sigue no. trabajando, sigue haciendo todas estas elaboraciones minuciosas, al detalle. Tengo que yo de electricidad sé un poco, porque para estar 40 años aquí hay que estudiar. Si estás ahí de lo que estás, pues no te queda más remedio que ponerte al día y seguir. No te queda más remedio que esperar. Yo no tengo título de ingeniería, ni mucho menos, pero ahora tengo una experiencia de haber estado toda una vida. Y luego, aparte de eso, me ha gustado la electricidad y la electrónica, me ha encantado. Yo he disfrutado siempre trabajando. Y luego, al mismo tiempo, yo siempre suelo decir que aproveché todo tipo de madera que cayó en mis manos. Nunca me gustó copiar de nadie ni hacer una cosa repetida. Las maquetas sí, son copias de cosas que yo en mi juventud las he tratado de recién pequeño. ¿Quieres ver mi primer trabajo? Hombre, por supuestísimo. Con 10 años. Este está hecho con 10 años, aunque ponga 11. Bueno, en principio, ¿qué vamos a ver aquí? Sobre decir, es un reflejo vivo de nuestro pasado. Y hay un montón de trabajos. Algunos muy mal hechos y otros no tan mal hechos. Este trabajo lo hice con 10 años. Es un palo, la punta de navaja. Entonces, un palo. La última argolla que es esta. Esta argolla no estaba unida con la número 3, o sea, con la 2, sino con la 3. ¿Qué ha habido que hacer? Pues simplemente quitar todo lo que aquí sobra. Una vez que ya tenemos un deslabor hecho, pues el siguiente. Si el palo es así, pues se alarga y luego, pues por supuesto, te corta más de una vez, hay que tener mucha paciencia. Pero si te gusta, ahora hacer las cosas, si te gusta, pues no es ningún tipo de sacrificio. Porque yo repito, yo he trabajado, he disfrutado haciendo lo que aquí hay, lo que tenemos. 70 años de imaginación, de trabajo, de elaboración, de artesanía, porque estos son los artesanos de nuestra tierra. Mira, una sola pieza de madera. Si la puedes coger bien. Y es madera y es una única pieza. Hay infinidad por ahí. Todo siempre me ha gustado que cada cosa transmita, que nos diga. Cada trabajo tiene un texto. Siempre, en fin, hay cantidad de gente que se queda tanto más con los textos que con los trabajos. Hay algunos textos que son míos, otros son... Me gustaron mucho siempre los refranes. Tenéis que venir a verlo, porque un vídeo completo duraría 2 horas y lo interesante es venir aquí, disfrutarlo, escuchar los sonidos, hablar y escuchar, entretenerse con la sabiduría, la vida, la experiencia de Herminio. Tenéis que venir. Ven un momento. Vamos a seguirle. ¿Pago? Y siempre buen humor. Aquí tienes otra sala. Aquí predomina la escultura. Tienes, como puedes apreciar, la pieza. En esta rama se me ocurrió hacer la famosa María, la crema de Gullón y una serie de galletas, siempre una sola pieza que habitualmente hacían estas fábricas. Ahora, vamos a, como son de madrón, si prefieres un caramelo, cógelo con todo. Vamos a coger un caramelo y se va. Eso puede sacar que se vea un poco. Luego tú verás lo que haces.
de Ramón. Como ya te he dicho, yo nací aquí. Hacía tantos años que no me acuerdo, es decir, como nació uno de mis abuelos. Al poco tiempo de yo nacer, aún no andaba, este hombre hoy se muere. A lo largo de la vida la gente me ha dicho, joder, chaval, ¿cómo te vas pareciendo a tu abuelo? También le gustaba leer, le gustaba dibujar. Tanto me lo han imponderado que hace ya años se me ocurre hacer su reproducción. Es un trabajo hecho en un tronco de madera de olmo, como he observado, todo en una sola pieza y siempre. ¿Y cómo traté de representarle? Pues como se supone que estuvo sus últimos días por este mundo. Y ahí está lleno ya, pues prácticamente el único que hay es el esqueleto. Y ya que yo empecé a andar, pues, cuando él empezó, cuando él murió, yo empecé a andar, pues se me ocurrió hacer yo mismo cuando empecé a dar mis primeros pasos. Con un comentario que digo, si la vida es un paseo que todos tenemos que dar, pues aquí tenemos el principio y el final. Sí. Sobre todo el sur. Sí. Anda que no hubo las famosas mantas de Palencia. Hay que tener en cuenta que con las mantas de Palencia se hacían para el ejército. Y las famosas mantas. ¿Por qué? Porque había cantidad de rebaño de ovejas. La lana era muy valiosa en aquella época. Y después del proceso, como a la hora de tejerla, de hilarla, se hacía más tiro, salían cuerdas y a la hora de tejerla quedaban los agujeros muy abiertos. ¿Y qué había que hacer? Había que batanear y con esto se cerraba totalmente. Y aquí, espérate, lo pongo. Entonces aquí vemos las famosas mantas. Aquí hay una persona subiendo y bajando esas mantas, cómo están bataneando. Lo vemos. Seguidamente aprovechamos la energía del agua pues, para mover otro mecanismo, puede ser un matrimonio. Las mantas de Palencia, madre mía, las mejores mantas de la península. Qué bueno, ¿eh? Poco se gane dando, pero menos no, perdón. Un grano no hace granero, pero ahí de su compañero, por ejemplo. Mírate. Poco se gana hilando, pero menos mirando. Lo vemos ahí ya con aquellas albarcas, los manteos que llevaban, la rueca, el luso. Y luego le vemos al tío, a ver. Luego siempre la misma pieza. No hemos mirado. Estos trabajos están realizados y hechos siempre en la misma pieza. O sea, aquí no hay nada pegado. Coge un tronco y quita todo lo que sobra, como decía Miguel Ángel. Está conseguir y dejar y sacar esa figura que se pedía salir de su interior. Cuando Colón lo estajo de Puerto Rico, pensó más en los pobres que en los ricos. Una vez en la cacerola, a ver ya qué nos queda, que se supone que son caracoles, en una sola pieza, estaba todo incluido. En los pucheros y cazuelas escondían golosinas nuestras abuelas, digo aquí. Aquí tenemos a Herminio y Carmen, su mujer, y aquí la podemos ver, una figura hecha hace 27 años. 27 años tiene ya esta. Todavía se la voy a reconocer. Qué pasada, ¿eh? Tamaño natural, como podéis ver. Sí, tamaño real, sí, tamaño natural. Impresionante, impresionante. Y bueno, vais a ver esta otra, dedicada a Santullán, al Valle de Santullán. Ahí tenemos el oso. Estamos en alta montaña. Alta montaña. Este hombre es increíble. Las cigüeñas. El Carmen. Y cómo no. El carbón.
aquí tenemos el último trabajo de Herminio, que has terminado ayer, me ayer, decías. Ayer, precisamente, ayer, todavía en el barniz todavía lo noto que está tierno todavía. Está terminado ayer. Estamos en el taller de Herminio. Es una simpleza, desde luego. Pero bueno. Da igual. Una simpleza. Es otra obra más, Herminio, otra obra más. De un gran artista palentino. Aquellos taladros que utilizaron en las buenas relojerías, vas a ver. Aquí lo tienes. Y lo tenemos en funcionamiento. Este es el típico taladro que utilizaban en las antiguas relojerías. En funcionamiento. Un cuadro de herramientas con diferentes... que pertenecía a diferentes personas y profesores. No se utilizan. Pero bueno, ahí están demostrando que existieron. Vamos viendo también. Marcha. Forma de cómo se bobinaría un transformador. Y el contador mecánico que tenemos aquí, como que nos siga contando las vueltas de ese transformador. Primero la colocamos la válvula. Ya está programada para comprobarla, le metemos tensión a través de 125 voltios, le damos tensión y de momento vemos que se empieza a lucir el filamento. ¿Con qué fin? Con el fin de transmitir temperatura, para transmitir electrones. En el momento que empieza a transmitir, vamos a ver cómo pasa la aguja de mala, pasa a buena. Entonces vemos ahí cómo la lámpara está ya bien. Entonces esto comprobado. Un simple voltímetro en madera, que le manda narices, ¿eh? Cosa más, es una verdadera obra de arte. Después ya vino ya, antes de venir el plástico, pues se hacían con latón, voltímetro. Y aquí, mira, todavía conservamos aquí Fontaneda fue de Aguilar, de aquí las pegatinas. Sí. Bueno, aquí vemos, tenemos otro cuadro con la forma de un televisor con herramientas de electrónica. Y aquí estamos también, aquí en este es también de otro de Aguilar, Antonio González, también. Me donó este torno. Es un torno que también está en funcionamiento, tiene un variador de frecuencia. Y aquí vamos a ver el funcionamiento. Son piezas que ya no se utilizan. Fíjate que tienen poleas en madera, pero no dejan de ser. Han pertenecido a nuestros antepasados y han pertenecido a una historia ya pasada. En fin, como os he dicho, pues es otro poco museo, otro pequeño museo. Tiene un regulador de frecuencia para poder regularle. Turn that email to you.